Señor Fiscal General, señor Fiscal General del Estado, muchas gracias ante todo por permitirnos concentrarnos en este sitio tan estratégico para lo que es la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que aquí venimos a anhelar? Justicia. Solo sencillamente padres y madres. Nada más. Padres y madres con unos sentimientos, con una forma de ser, con una forma de padecer, con una forma de padecer insomnio, con una forma de exigir lo que se nos ha robado, con una forma de vivir lo más entrañable que tenemos en nuestras vidas, como es el quebrantamiento de nuestros vínculos afectivos. A eso venimos y por eso venimos y estos somos. Señor Fiscal General, hay que perseguir a los prevaricadores y meterlos en la cárcel. Hay que perseguir el crimen judicial y que se nos otorgue la dignidad que nos han robado a través de la comisión de los delitos de prevaricación. Que se persiga a los prevaricadores porque así lo exigen las víctimas, porque así lo exigen las vidas destrozadas que causan la prevaricación. Señor Fiscal General, le paso con las víctimas. La justicia es un valor sagrado y uno de los pilares de la convivencia humana, el que evita que tomemos cada uno la justicia por su mano y vivamos en la barbarie. Sin embargo, el respeto es algo que se gana. Y cuando es impuesto, señor fiscal, a eso se le llama miedo. Y es miedo lo que nos da la Administración de Justicia en España, porque continuamente aparecen sentencias polémicas. Los jueces están dando sentencias y están dando indefensión en los casos en que un hombre es denunciado falsamente. Que no nos vamos a parar hasta conseguir que podamos ver a nuestros hijos, que se den pensiones de alimentos en concordancia con las verdaderas ganancias de esa persona y no nos dejen en la indigencia, en la calle o tirados en los coches. Señor fiscal, no queremos que esto pase. Nuestros hijos queremos que crezcan en felicidad. Ayúdenos, se lo pedimos por favor. Y seguiremos aquí reclamándoselo a usted y a quien sea, hasta que nuestros hijos estén con nosotros y tengan una vida digna junto con sus padres. Porque mire, los padres se podrán divorciar, pero los hijos no. Yo primero me presento, primero como un padre que le han robado a su hijo por la vía de la justicia, y luego me presento como un hijo de padres separados. ¿Por qué por una sentencia yo tengo que perder a mi padre? ¿Por qué por esa sentencia tengo que perder a mis primos? Me habéis dejado en la ruina. Que yo no sabía, no me dijeron mis padres que era culpable, era un delincuente por haber nacido varón. Nosotros, por regañar a nuestros hijos, nos condenan. Pero aparte por ser taxista, en la ordenanza del ayuntamiento nos prohíben trabajar con antecedentes penales según vayamos renovando nuestras cartillas municipales. Entonces yo estoy condenado a la indigencia. Lo que intentamos es que se cumpla el principio que la Carta Magna, nuestra Constitución española, en un Estado que se supone que es de derecho, se aplique, bueno, pues el mismo criterio de igualdad ante la mujer y el hombre. Llevo 6 años de calvario, un calvario judicial importante, en el que me he sentido absolutamente desde el principio, desde el primer día, con las manos completamente atadas, y llevo 3 años sin ver a mis hijas. Es una verdad incómoda el decir que en España muchos hombres estamos entrando a prisión ante denuncias falsas sin haber hecho absolutamente nada. Y lo único que quiero, por Dios, es que a partir de ya, ustedes como representantes máximos dentro del sistema judicial español, tomen medidas y que por favor seamos valientes y garanticemos a los hombres el principio de igualdad fundamental que le he dicho antes que establece la Carta Magna. ¿Quién tendría que ver cómo mi nieta llora y no quiere irse cuando mi hijo y yo misma la tenemos que llevar a casa de su abuela materna? Como mujer me siento ofendida. Me siento ofendida de que mi palabra valga más que la de un hombre simplemente por ser mujer. No tiene que valer más ni menos, tiene que valer igual. Y por eso me he manifestado.
cuando tenía 20 años por la libertad y por la igualdad, no por la discriminación positiva. Vengo a manifestar el daño que le han hecho a mi hijo. Porque venimos a quejarnos nosotros, pero las primeras víctimas son nuestros hijos. Mi hijo debe tener un lío mental enorme. Se ha criado sin padre gracias a la actuación prevaricadora de los jueces y también los fiscales. Si a nivel económico hay muchísimo dinero que se está invirtiendo en los medios de comunicación para fomentar que los padres varones se dediquen al cuidado de sus hijos, lo que no entiendo es que en la familia es al revés. ¿Por qué los padres, cuando se separan, y los padres que quieren estar con sus hijos, se les retira la custodia? No lo entiendo, ¿no? Y no entiendes cómo la fiscalía normalmente se opone a lo que es la custodia compartida, cuando a nivel de nuestro gobierno lo que están pidiendo es padres, varones, hombres, dedicar más tiempo a la educación de vuestros hijos. Pero bueno, cuando nos separamos nos dicen que ya no somos aptos. Ah, bueno, va a ser eso. Es decir, yo creo que lo que es que cuando tú eres padre y estás casado, tienes que dedicar tiempo a tus hijos. Bien. Pero luego cuando te separas, ya no eres apto. Va a ser eso. Cada vez me extraña menos que aquí la Inquisición durara 300 años. Posiblemente porque los que tienen que preservar ese orden, esas garantías jurídicas, pues no lo hagan. No lo hagan y no lo hagan sin ningún tipo de piedad. Arruinando la vida sin piedad. Y buscando realmente la ruina moral, en la apropiación del patrimonio de los hombres, que es realmente lo que los lobbies feministas, los que han subido al poder a estos partidos políticos, realmente en última instancia quieren. Nuestra ruina. Por favor, por la dignidad de los españoles que vivimos postergados, privados de todo derecho, por favor, si usted realmente obedece a lo que tiene que obedecer, póngase en la parte nuestra, póngase realmente en la aplicación de una ley que contradice los fundamentos básicos, viola la Constitución, viola la igualdad, esa aberración jurídica total que es la Ley Integral de Violencia de Género. Auténtica vergüenza y sonrojo para los padres, para los profesionales del derecho. Auténtica barbaridad jurídica. Soy un desgraciado, soy un padre sufridor, pero no soy como los miles que no tienen trabajo. Y si lo tienen, lo pierden, porque pierden la cabeza. Gracias a la legalidad, gracias al Estado de Derecho. Con ustedes deben velar porque tengamos estos derechos. Una mujer maltratada, es que me da rabia que estas mujeres, porque mujeres maltratadas las hay, desde aquí, nadie negamos eso. Hay mujeres maltratadas, pero hay muchas, muchas que utilizan esta ley, las leyes existentes, para denunciarnos y obtener ventajas en el divorcio. Y a cualquier hombre os puede pasar. Tuve la desgracia de nacer hombre. Tuve esa desgracia de nacer hombre. De cómo en los juzgados de familia, los equipos de psicólogos sociales que hay en los juzgados de familia de toda España, cómo esos psicólogos tienen un sesgo determinado. Tienen un sesgo determinado, tienen una ideología que, bueno, que con lo que aquí se ha hablado ya se está viendo, ¿no? Las psicólogas forenses se lo creen y acaban de condenar a este hombre a 13 años de cárcel, a 60.000 euros y a pagar las costas. En fin, bueno, no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor fiscal. Usted tiene abundante información, señor fiscal general, de que se está acusando sin pruebas, como ha dicho este padre de Sevilla que acaba de intervenir. Usted sabe, señor fiscal general, que las acusaciones de los fiscales, cuando es contra un padre, en un gran número de ocasiones, son acusaciones temerarias. Se está actuando con voluntad terrorista. Son medidas terroristas porque pretende la desaparición de la persona. Son medidas terroristas porque pretende la muerte del vivo. Son medidas terroristas porque se está pretendiendo a través de la fiscalía llevar a las personas con sus depresiones al suicidio. Se les está induciendo a la muerte. Eso es terrorismo. Se están dictando sentencias
que son auténticamente aniquiladoras del ser humano. Porque cuando a un ser humano le roban su familia, cuando le roban su patrimonio, cuando le roban su profesión, cuando le impiden ejercer su trabajo, cuando le embargan sus sueldos, sus ingresos, sus medios de vida, cuando se queda sin alimento físico, cuando le arrancan su alimento espiritual, cuando de una vez por todas lo mandan con una piltrafa a un cubo de basura, que es sencillamente un juzgado de género. Eso es un juzgado de género, un bidón de basura para los hombres. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo judicial.